Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo número 321 de Pasión Fútbol Amateur por la 11 TV, como siempre, viernes a la noche. Y hoy, con la compañía del señor Gabriel Graziani, pero en el equipo está faltando alguien. ¿Cómo le va, Gaby? Muy buenas noches, contento de compartir un viernes más junto a todos ustedes, junto a todos los protagonistas. Y como decís vos, el ritual amateur más lindo del mundo. Sí, señor, está en ese lugar, entonces lo dice. Hoy nos falta alguien aquí en esta mesa de trabajo, en esta noche de viernes. Abrazo grande para el señor Dante Nicolás Leonangeli con Nanas, ¿eh? Pronta recuperación, ya va a volver el hombre. Pero bueno, nos tocó a nosotros conducir este compacto de Pasión Fútbol Amateur, que tiene muchas cosas como siempre y que va a tener muchas novedades, más allá de que el clima no nos dio buenas noticias el fin de semana, y que este fin de semana, sí, este fin de semana nos va a dar grandes noticias porque vuelve a rodar la reina del espectáculo, como dice Dante en radio. ¿Arrancamos, si te parece? Arrancamos, de la mejor manera. Pasión Fútbol Amateur arranca de esta manera. Y en esta hora que tenemos en Pasión Fútbol Amateur, la primera historia nos va a llevar, por ejemplo, a recorrer el torneo Bonafé. Pero antes, Gaby, si te parece, tengo una pequeña sugerencia y enseguida arrancamos con el torneo de Bonafé que se juega en el Poli. La tranquilidad de tener todo resuelto. Nuevo seguro de sepelios de Federación Patronal. Seguro individual y colectivo de sepelio prestacional por reintegro de gastos e indemnizatorio, al que se puede acceder de forma individual, familiar o grupal para el caso de empresas, cooperativas mutuales, etc. Nuevo seguro de sepelios de Federación Patronal con el respaldo de Organización Bigatón. Respaldo, prestigio y garantía. Súmese usted también a Federación Patronal. Federación Patronal Seguros responde siempre. En Paraná, Organización Bigatón, Churruarín 298, teléfono 424-3975. Y así arrancamos esta historia de viernes a la noche en Pasión Fútbol Amateur con el torneo Bonafé. Como lo decíamos, torneo que se juega en el Polideportivo. Y ahí tenemos imágenes de archivo, porque obviamente la lluvia nos complicó como en todo agosto. Ha sido complicado con la lluvia los fines de semana. Y tenemos este partido, Gaby. Así es, estamos viendo el partido de Hay Equipo y los Pumas. Como dijo mi compañero, imagen de archivo. Estamos viendo que Hay Equipo tiene 6 puntos y la próxima fecha, el fin de semana, es decir, mañana, va a enfrentar a Vamos por Todos. Sí, señor. Bueno, mañana vuelve el campeonato, ¿no? Se juega la quinta fecha y hay dos partidazos, ¿no? Los equipos que mandan con puntaje ideal. Uno es el Gaucho, uno de los debutantes en el campeonato, viene de golear al Milan por 5-1 y tendrá como rival al escolta 100% amistad, que está a 2 puntos, Gaby. Sí, partidazo vamos a presenciar el día de mañana. El otro dueño de la cima con puntaje ideal es el último campeón, agrupación la 1168. Un saludo para el amigo el Tony Santini. El Tony. Exactamente, para toda la familia Santini que está prendido junto a nosotros. En el partido de la última fecha que se jugó, venció a Rastan 2-0. La 1168 se medirá en el gran clásico ante Anacleto Fútbol Club. Ese partido también marcó la historia en el primer torneo, porque fue un partido casi final. Sí, sí, fue un clásico partidazo. Con mucha gente, con mucho cotillón. Interesante lo que se va a vivir mañana en el Poli. 1168 versus Anacleto Fútbol Club, un partido que se las trae. No. Lindo para estar mañana en el Poli y poder disfrutar de ese partido, porque atención, vos me lo contaste, también me lo contó mi amigo Dante Nicolás de Angeli.
hay buenos jugadores en los dos equipos. Sí, es impresionante la calidad de jugadores que hay y lo que demuestran fin de semana tras fin de semana. Es un clásico el que se va a vivir, pero la gente lo vive de la mejor manera. Mucho color, como dijiste vos, y sobre todas las cosas, una tranquilidad y un respeto hacia cada una de las hinchadas. Un detalle, mientras nos metemos en otra historia, Gaby, en otro partido de archivo. Exactamente, estamos viendo Manchester, uno de los debutantes que está enfrentando en esta oportunidad a Milan. Manchester que tiene 9 puntos y la próxima fecha va a enfrentar a los borrachos que tienen 5 puntos. Clásico. Milan tiene 3 puntos. Clásico de la Champions League, Manchester. Exactamente. Milan, ¿eh? Lindo partido. Pero volviendo a lo que decías, ¿no? Coincido y comparto. Se juega limpio, no hay mala fe, se intenta jugar. Y eso hace que, lo demuestran también las imágenes, ¿eh? Porque las imágenes, los compactos que tenemos en Pasión muestran que el torneo Buena Fe justamente tiene eso. Buena Fe. Muy bien. Ahí estamos compartiendo lo que entregaba hace un par de fines de semana el partido entre Manchester-Milan. Así es. Con toda la información de Gabriel Graziani contando también e ilustrando cuántos puntos tiene cada uno. Mañana va a haber sol, sí, porque está confirmado, salvo que cambie todo de último momento, pero mañana vuelve a girar la reina del espectáculo por el campo de juego del Polideportivo en el torneo Buena Fe. Así es, y ahí estaremos junto a las cámaras de Pasión, mirando lo que son los partidos de este día sábado, recorriendo cada una de las ligas. Muy bien, ahí pasaba entonces el torneo Buena Fe. Y si te parece, hablando de Buena Fe y hablando de la pelota, sí. La pelota, cuando yo digo el útil, digo la redonda. Y justamente hay un torneo que se llama así, la redonda. Vamos al segundo compacto de Pasión Fútbol Mater. Allá vamos. Muy bien, también imágenes de archivo. Estamos en el segundo compacto, la segunda historia de la noche, Liga La Redonda. Así es, estamos mirando en esta oportunidad a Atlas, que está jugando en la zona A versus Tigres. Sí, señor. Es decir, Atlas tiene 12 puntos y la próxima fecha va a enfrentar a Toco y Me Voy, en tanto que Tigres tiene 22 puntos. Sí, señor. Recordá, 22 puntos y la próxima fecha va a enfrentar a Los Amigos. Sí, señor, como bien decía Gaby, Los Amigos y Tigres, estamos viendo uno de los compactos que es de archivo, ¿no? Exactamente. La 11ª fecha, la que se viene todos pendientes de la chance de consagración para Manada de Cuarteles, porque puede haber campeón en la redonda. Sí, señor, Manada de Cuarteles tiene la gran chance de dar la vuelta olímpica. Tomó la punta en la última fecha, jugada hace 15 días, al ganarle a los pibes por 1-0, y ahora tiene la chance de consagrarse y enfrentará para esto a la agrupación Aston Birra. Un choque de extremo, porque la tabla de posiciones, el primero juega contra el último, es decir, Manada de Cuarteles ante Aston Birra, que es el último. Exactamente, ahí estuvimos presenciando ese último partido donde le sacó la punta. Así sí, que ahora el mañana estaremos nuevamente. Pero sigamos, en la zona A quedan 3 fechas y el puntero San Martín, que viene de empatar ante el escolta Los Amigos, busca otro triunfo para acercarse al objetivo, restando 3 fechas para el cierre del campeonato en este grupo. Muy bien, perfecto. Y el líder San Martín se va a medir este sábado contra el Borussia, que ocupa el anteúltimo lugar con 2 unidades, 2 puntos nada más. El escolta Los Amigos está a 2 unidades y tendrá enfrente a Tigre, como bien lo decía el Gaby, el tercero en la tabla. Ahí está, estamos viendo imágenes de Tigre, que también está jugando en esta oportunidad contra Deportivo Colonia. Sí, señor. Un Deportivo Colonia que tiene 17 puntos. En la próxima fecha va a enfrentar al Fútbol Club Lomas. Sí, señor. Finalmente, el dato para compartir del torneo La Redonda es que el sábado primero se va a realizar la fiesta del Día del Niño. Sábado primero, es decir, mañana, se va a realizar la fiesta del Día del Niño con peloteros, música, juegos, chocolates, facturas. Sábado 2, perdón. Exactamente, que estaba programado para este fin de semana, sí. Que por problemas de lluvia, como sí, todos señor. Sabemos que llovió en casi todo el lugar de la provincia de Entre Ríos, no se pudo realizar y bueno, se va a realizar esta fecha el día sábado, sí. Y ahí vamos a estar observando lo que va a ser todo el festejo del Día del Niño. Como siempre lo decimos, imágenes de archivo, teniendo en cuenta que no hubo actividad debido al factor climático que nos ha castigado y mucho a los futboleros en el mes de agosto. Vamos a ir cerrando lo que es Liga La Redonda para ingresar, dar los primeros pasos
justamente le propongo ir a Liga, a la vuelta y recorrer lo que fue en algún momento el torneo y la actualidad del torneo Liga, a la vuelta. DJL Neumáticos, Avenida Sani 1044, entre Almafuerte y Provincias Unidas. Nos metemos en Liga a la vuelta, pero para aclarar un dato que teníamos que verificar, es el día domingo 3 de septiembre, donde La Redonda, el torneo de La Redonda, hace el Día del Niño. Domingo 3 de septiembre. El festejo del Día del Niño. Sí, señor, que se ha postergado por la cuestión climática. Y nos metimos justamente en Liga La Redonda, donde hay un partido, Gaby. Así es, estamos viendo lo que es Liga La Vuelta. No era Liga, señor, La Redonda. Liga, no, me La quedé Vuelta. Pensando en La Redonda, en el anterior, por el tema del feliz cumpleaños. No, así de es. De la fiesta del niño. Se entiende, vamos a La Vuelta. Lo extraño a Dante, lo extraño, que lo maneja muy bien a esto. Estamos viendo Carciofo versus Tercer Tiempo. Un Carciofo que tiene 3 puntos y en la próxima fecha va a enfrentar a Camioneros. Sí, recuerden este nombre, Camioneros. Y el Tercer Tiempo, que tiene 14 puntos. Décima fecha que puede consagrar a un equipo de enorme rendimiento, ¿no? Camioneros, justamente, Camioneros, para dar una vuelta en Liga, La Vuelta. En la zona B lleva 6 puntos y quedan precisamente 2 fechas, 6 unidades en juego. Como bien lo decía Gaby, a prestar atención a Camioneros, que viene de un 5-0 ante Sociedad Italiana. Le sacó 6 desventajas a los 3 escoltas, El Aguante, Alport y Moncho. Se medirá con Carciofo, que viene de caer ante Tercer Tiempo por 4-1. Pero tenemos que hablar también de lo que es el resto de los grupos también. La historia está más pareja. En la zona A muestra 2 punteros. Con 20 unidades, Unión de Viale y Nexo. Ambos ganaron en la última fecha jugada y metieron 4 goles en sus victorias. Sí, señor. En tanto que en la zona C, si LKC, es un gran equipo, ese, me gusta ese equipo. ¿Tiene algún amigo ahí? No, pero siempre me gusta porque siempre me reciben de la mejor manera. ¿El parrillero? Exactamente, no lo conocemos todavía, el parrillero. Decíamos que LKC, que manda con 25 puntos, si gana su partido contra Sportivo del Interior y su escolta, Unión Paraná, que está a 3 unidades, pierde ante San José, LKC también puede llegar a dar la vuelta en esta jornada. O sea que Liga, La Vuelta nos puede dar 2 alegrías, 2 vueltas olímpicas en el día de mañana. Así es. Qué lindo va a estar. Qué lindo va a estar los partidos, porque hay muchas cosas en juego con LKC y Camioneros, que pueden dar la vuelta olímpica en el torneo de Liga, La Vuelta. Volvemos a insistir, imágenes de archivo, porque ahí están un poquito nublado. No hubo fecha. No, en ningún campo de juego, sinceramente, muy complicado el clima en los últimos días y también en lo que va de agosto, ¿no? Hay torneos que no han tenido mucha actividad teniendo en cuenta la cuestión climática. Agradecer a lo que es Alejandro De Martini y a todos los organizadores de los distintos torneos, porque nos avisaron, ni bien se enteraron, ni bien decidieron que se suspendían los torneos, tuvieron la amabilidad de comunicarnos que se había suspendido todo y, bueno, agradecerles por esa información que nos brindaron. Sí, señor. Agradecemos a los organizadores, siempre muy atentos con pasión fútbol amateur, mientras vamos cerrando lo que es Liga, La Vuelta. Le propongo parar un poquito la pelota, disfrutar de un buen aperitivo en este viernes a la noche. Estás en pasión fútbol amateur por el 11. Como siempre, quédate ahí porque te vas a ver, ¿eh? Te vas a ver, te lo aseguro. Pero te propongo primer compacto de postales. Dale. Muy bien, pasó el primer bloque de postales. Linda foto, lindo recuerdo de lo que está entregando este Pasión Fútbol Amateur. Le voy a contar algo. Sí, llega hasta ahora y siempre yo le digo a Dante, estás dando un poquito de hambre. ¿Por qué no? Te propongo, nos pedimos algo para comer antes de meternos en acto de paracaídas. ¿Te parece? Sí, dale. Pídanos.
En Parrilandia, mientras vos estás jugando, nosotros preparamos tu cena. Parrilandia, pollos, pescados, parrilladas, pizzas y empanadas. Para almorzar o cenar, lo más rico en carnes asadas está en Parrilandia. Parrilandia, también todo para llevar. Recordá, reservas al 4073-020. Parrilandia, imposible errarle. Antonio Crespo, 159, donde está el mate. Y ahí estamos, en Altos del Paracao, también, imágenes de archivo. Lo extraño, Dante. Recién escuché la voz de Dante en la publicidad y lo extraño. Lo extraño. Y bueno, extraño, ya, ya pronto lo vamos a tener acá. Sí, acá estamos observando Crespense versus Bicoer. Sí, señor. Torneo que tiene mucha, pero mucha información. Por ejemplo, en la zona A, el clausura, ya se jugaron 3 fechas. Y hay un líder, Santos, con puntaje ideal, 3 jugados, 3 ganados. Bien la campaña de Santos con 9 unidades. El grupo tiene 3 escoltas, el grupo A. Poca Soda, Los Pumas y LMJ. En tanto que hay equipo, esto es la parte oscura de la tabla, hay equipo y 10 de junio mañana intentarán sumar su primer punto, ya que todavía no sumaron en el torneo. Vamos mañana la gente, hay equipo y 10 de junio que hay que ganar, hay que sumar, hay que empezar a sumar para no quedarse en el fondo de la tabla. Ahí estamos mirando un gol. Sí. Gol de Schneider. Sí, señor. Que ponía el 5-0. Para Crespense. Exactamente, para ello. Sigamos, nos vamos a la zona B. Dale. Zona B. En 3 fechas hay 2 líderes en el campeonato con puntaje ideal. Díaz, que es el que ascendió, sí, últimamente, y el Santo, ambos con 9 puntos, mientras que en el tercer y cuarto lugar lo ocupan Talento, ¿su equipo es o no? Sí, señor. Y EPAP con 7 puntos, mientras que Místico, el equipo de mis amigos que no levanta cabeza, y Bayer todavía no sumaron en el torneo. Mientras en las imágenes de archivo nos entregaban ese golazo que para Crespense hizo No Cera. Gran golazo, sí. Gran gol del número 10, muy lindo gol. En la zona C también ya se desarrollaron 3 jornadas y también hay 2 líderes con puntaje ideal, la Reserva Fútbol Club y Sportivo Libanés, ambos con 9 puntos, mientras que con 7 unidades lo siguen Celesti Blanca y Los Troncos. Por su parte, todavía no sumaron Los Monstruos de Atranca, que han perdido todos los partidos que jugaron. Vamos, muchachos, vamos Los Monstruos, que vamos a dar vuelta. Ya van a venir las buenas. En la zona D, el único líder es La Roma, que tiene 9 puntos. En el grupo hay 4 escoltas con 6 puntos. Agrupación Nacional, Crespense, que estamos viendo, sí, tercer señor. Tiempo, Palmito y Chalatasaray. El último en esta zona es Lavino Tinto, que no sumó en el torneo. No hizo goles y tiene 15 goles en contra. Qué lindo, ¿no? Habrá que mejorar. Estaba mirando el compacto. Habrá que mejorar un poco, ¿eh? Vino Tinto. Vamos mañana que se da el triunfo, que se vuelve a sumar, ¿eh? Y sí. En el torneo. En la zona E, justamente, la Flamante, se jugaron ya 2 fechas y hay 2 punteros con 6. La 14, Fútbol Club. Y el rejunte de General Racedo. Los escoltas son Cuarteles Antonini y el Papu Fútbol Club, ambos con 4 puntos. Recordemos que la 14 y el rejunte de General Acedo tienen 6 unidades. En tanto que en la categoría M30 se jugaron 2 fechas y los líderes son La Pingüina y Agrupación Amistad, ambos con 6 puntos, mientras que los escoltas son Atlético La Rosa y San Agustín Plaza Fútbol Club, ambos con 4 unidades. Mientras veíamos el 7º gol del Crespense en los pies de Soñez, que decretaba la gran goleada ese día de Crespense ante Bicoer. El dato que tenemos, que va a ser que la prueba de jugadores se va a realizar el Club Independiente en el predio Altos del Paracao, en Estación Parera. Sí, señor. Será el 6 de septiembre para categoría 2000-2001. Será a las 13 horas, 2002-2003 a las 14, 2004-2005 a las 15 y 2006 a las 16 horas. Para comunicarse al 154-741-444. Hay un amigo que casi llega a Independiente hace muchos años. Sí, no, que estuvo probándose. Que fue estuvo muchos cerca. Años. Sí, un profesional. Un gran tipo, gran marcador lateral. Y justamente hablando de profesionales, sí. Te propongo, sí, la próxima historia interprofesional. Leñería Sanero, la leñería más completa de la ciudad. Leña para hogar y parrilla de primera calidad. Leñería Sanero, más de 35 años iniciando los mejores asados en Soler y Bucetich. Ya arrancamos con el compacto de Interprofesional, donde ya conocemos un equipo, también el otro.
conocemos muy bien. Hay muchos abogados. Sí, señor, muchos abogados. Abogado C y abogado B se están enfrentando. Es decir, abogado C, que no tiene puntos, es el más goleado con 14 goles en contra. Sí, señor. En tanto que abogado B tiene 4 puntos, 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido. Es lo que estamos viendo en, esta, en este compacto. Bueno, en el Inter, la mayor expectativa en la reanudación mañana es que va a ocurrir con veteranos. Sí. Sí, señor, con veteranos, porque faltan 2 fechas para el cierre y hay 2 líderes, Ingenieros E y Contadores SS. Y en la última fecha jugada, hace 15 días, ambos equipos golearon, ¿eh? En Libres e Intermedia también hay una fecha, ¿eh? Y usted me va a contar qué es lo que pasa en Libres. Exactamente. En Libres, Abogados A buscará la quinta victoria al hilo. Tiene puntaje ideal, tiene 12 puntos y viene de ganarle 2-1 a Médicos Kinesiólogos, a 5-1 a Ingenieros Z. Los dos escoltas son Odontólogos E, Ingenieros Z. En Intermedia, Contadores D estrena la cima, viene de golear a Ingenieros C por 4-0. ¿Eh? ¿Y el dato, Gaby? El dato dice que Ingenieros A es el equipo que tendrá jornada de descanso en Libres este día sábado. Es decir, el día de mañana. Muy bien. Seguimos mirando las imágenes de archivo entre lo que están jugando en este momento. Mirá cómo la abogado C y abogado B. El amigo Fernando Quinodó, cómo aguanta la pelota. Jugó un gran partido. Un aguante, giró en una jugada. Que sí, fue bien el gol también. Sí, señor. También una jornada gris en el Inter. Pero que bueno, mañana, si Dios quiere, vamos a tener mucho sol. Vuelve a rodar la reina del espectáculo mañana en el Inter. Yo imagino la ansiedad que deben tener los muchachos después de tanto tiempo sin jugar. Así es. Así que a cuidarse esta noche sobre todo, ¿no? Así estás bien mañana, ¿eh? No, sentadito en su casa o compartiendo el asado. Sí, señor. De la previa mirando pasión. Abrazo grande para todos los jugadores del Inter, ¿eh? Mucha gente que nos sigue y que no sé. La verdad, ustedes, los que están más en la cancha del día de sábado a sábado, son los que sienten más el cariño, sobre todo ustedes, los parrilleros, ¿no? No. Que siempre lo convidan con alguna cosita, algún choricito, alguna mollejita. No, siempre estamos presentes ahí. También el otro día veíamos alguna bifecita de cerdo. Sí. Eso lo he visto, ¿eh? Sí, muchos amigos que me he encontrado en el Inter, en distintas ligas que hace mucho no lo veía. Sí. Así que saludo para todos ellos. Y la gran amabilidad que tienen cuando nosotros les pedimos un saludo o algo, ellos siempre están a disposición. Sí, señor. Va cerrándose entonces la participación del Inter Profesional en el partido Abogados C y Abogados B. Mientras vamos cerrando ya el Inter Profesional, yo les voy a proponer algo en esa noche de viernes. Yo le dije, te vas a ver. ¿Le propongo? Sí. Un compacto de goles. Me parece bien. El primero de la noche. El primero, del 17 de junio y del 24 de junio. Muy buenos goles. A sentarse y a disfrutar de los goles de esa fecha aquí, en Pasión Fútbol Amateur.
Muy bien, 23 goles. Qué lindos goles. No, sí. Qué lindo. Linda, jornada, linda cantidad de goles. Sí, señor. Seguimos en Pasión Fútbol Amateur. Vamos a ir a postales, pero antes... ¿Una sugerencia? ¿A quién quería saludar? No, yo quiero saludar a todos los chicos de Maxicel que siempre me reciben de la mejor manera cuando paso por ahí. Abrazo grande, tengo que llevar un celular. Pero antes que nada, antes de meterme en postales, sugerencia. Cuando tengas que comprar un celular o quieras simplemente cambiarlo por uno de última generación, no lo dudes, anda a Maxicel, la empresa líder con 20 años en el mercado de la tecnología portable. En Maxicel, 9 de julio 172, Casi Alem, tenés todo lo que buscas. Equipos libres, tablets, cámaras fotográficas, GPS y la mayor variedad en accesorios, fundas para celulares y tablets, baterías, cargadores, protectores y memorias. Y algo muy importante, Maxicel acepta todas las tarjetas de crédito para que no te quedes con las ganas de acceder al equipo que vos estás buscando. Maxicel, ventas por mayor y menor, 9 de julio 172, entre 25 de Maggi Galem. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Arrancamos con Severpa. Exactamente, nos vamos para la zona sur. Sí, señor. Agarramos el auto, Avenida de las Américas al final. Y llegamos al complejo de Severpa, donde también estábamos disfrutando de imágenes de archivo, Gabriel. Así es, estamos viendo el equipo La Gran Peña, sí. Y la última y nos vamos. La Gran Peña, que tiene 3 puntos y la próxima fecha va a enfrentar a PSM. Y la última y nos vamos, que tiene 6 puntos, va a enfrentar a M&M. Déjeme decirle que lo veo medio incómodo jugar con una pelota verde, es mi forma de ver las cosas, pero bueno, era la que había y se juega con cualquier cosa. El útil puede tener cualquier color, pero el fútbol llama la atención la pelota verde. Mirá vos los muchachos ahí como están dando a la redonda, ¿eh? No importa con qué pelota jugás, sino que disfrutar de la pasión del, como decís vos, la pasión más linda del mundo. La pasión amateur más linda del mundo. Arrancamos con Severpa y se viene la quinta fecha para el segundo certamen de este 2017. En la zona A, SD sale a estrenar la cima del certamen en su grupo. Tiene 9 unidades y tras ganarle a Grafo hace 15 días, se medirá ante agrupación Mariano Dobler. En tanto que Avenida junto a M&M, 22 de febrero, y los Celtas son escoltas a 2 unidades. Justamente agrupación Dobler, que estamos mirando en este momento, que tiene 5 puntos, sí. Y que en la próxima fecha va a enfrentar a SD. Está jugando en esta oportunidad frente a Rock and Power, que tiene 9 puntos y está tercero en la zona B. Y el próximo partido va a enfrentar a Oro Verde. Sí, señor. Sigamos, justo que hablamos de la zona B. Hoy está el mejor equipo del campeonato. El único puntero y con puntaje ideal es Capital. Está al frente del grupo con 12 puntos. El buen rendimiento y arranque del campeonato lo confirmó en el último partido con goleada ante agrupación La Última y nos vamos por 4 tantos contra 1. Su único escolta es Celeste y Blanca con 10 unidades y este sábado se enfrentan en el gran partido de la quinta fecha. Sí, señor, qué lindo partido. Qué lindo partido en Severpa. Bueno, en todos los torneos que estamos mencionando hay partidos muy importantes. Olvídate, Muy importantes. Olvídate, en la mayoría, en algunos torneos podemos tener campeones. Sí, sí, señor. Sí, señor, recién lo mencionábamos, ¿no? Que puede haber vuelta olímpica. La verdad que mañana va a ser una recorrida bárbara. No. Nosotros en Pasión Fútbol Amateur lo disfrutamos y mucho, porque tenemos la posibilidad de ver ese momento lindo donde un equipo por ahí se consagra, ¿no? Donde un equipo festeja, donde un grupo de amigos festeja, que eso es lo más lindo que tiene el fútbol, ¿no? Poder disfrutar lo que yo digo siempre, ¿no? El ritual amateur más lindo del mundo. Esto de jugar los sábados a la tarde, de poder disfrutar junto a los amigos, a la familia, siempre con alguna compañía de algo para comer, de alguna parrilla prendida, de algún refrigerio tal vez. Así que, nada, Severpa se está yendo para pasar a otra historia. Pero, sí, como cantábamos antes, ¿no? Abrir la puerta para ir a jugar. Sí. Abrir la puerta para ir a jugar. ¿Te fuiste, ¿sí? Te fuiste muchos años atrás. Ah, bueno, pero está bien. Y yo quiero, antes de entrar a Liga del Parque, voy a abrir la puerta de Total Aberturas como esta sugerencia.
Al momento de elegir las aberturas para tu casa, vení donde están todos los modelos. Total Aberturas, estilos definidos, seguros y decorativos. Todas las líneas en puertas y ventanas de aluminio, madera, chapa y puertas inyectadas con libre mantenimiento. Total Aberturas, todo el asesoramiento que necesitas al momento de realizar la compra y un excelente servicio de postventa. Total Aberturas, Laurencena 62, al lado de la estación de servicio. Ingresamos en una nueva historia que nos ofrece Liga del Parque. Y recién escuchaba el PNT de, sí, de Total Aberturas y faltó esa frase del cabezón frente a la escuela Estrada, ¿no? Donde él es uno de los personajes ilustres del colegio. Me imagino que debe estar antes sentadito mirando el programa. Abrazo grande, cabezón. Ya te vas a recuperar y vas a volver a estar junto a nosotros, junto a Gaby, viviendo y disfrutando de esta linda noche de viernes, donde en este momento hay un partido de archivo, un partido que se jugó en Liga del Parque de archivo. Estamos viendo imágenes que de la UOM, es decir, Eirochen, frente a Doña María estamos viendo el partido. Sí, señor, Eirochen, Doña María, es la historia de archivo que estamos viendo de Liga del Parque, que tras la suspensión por lluvia se reanuda, ¿no? El fútbol. Ojalá que mañana salga el sol a pleno. Dicen que va a hacer mucho calor. Va a estar lindo mañana. Mañana vamos a compartir mucho fútbol el día de mañana. Bueno, mañana se reanuda el torneo Alejandro Novatti en los cuatro grupos. En mayores, la zona A tiene a la Choli como único líder. 12 puntos tiene la Choli. Viene de dos muy buenos triunfos. Ante Palma Junior por 4-0 y ante Fadeso por 1-0. Choli, estoy viendo que está festejando, veo todos los días que está festejando, no para de festejar el campeonato. Cuando salió campeón también le había ganado a Palma. Exactamente. Estuve ese domingo al mediodía, ¿de acuerdo? Entregando premios. Sí, señor. En la zona B, Chapecó estrena la cima tras haber alcanzado en la doble jornada jugada hace 15 días a Frutas. Ambos equipos mandan con 10 unidades. Señor. En tanto que en Libres, en zona A, los punteros con 9 unidades son Doña María y Agrupación LS. Y en el grupo B, Donatilio buscará llegar al cuarto triunfo. Tiene 9 unidades y por el momento es el dueño de la zona. Campaña bárbara del equipo de Donatilio, de 9, de 3 partidos jugados, 3 ganados. Sí, 9 puntitos. Es el líder del grupo B, en la Liga del Parque. Mientras seguimos viendo las imágenes de archivo entre Eirochen y Doña María, en esa tarde soleada que creo que yo vamos a tener mañana. Exactamente, saludar. Algunos anunciaban que podía llegar a caer poco de agua, toco madera. Quédese, es tranquilo. Para el domingo, para el lunes eso, pero yo creo que vamos a tener una linda jornada jornada. Déjame saludar a los chicos del taladro. Sí, señor. El taladro, la gente de Bouril que viene el día de mañana a compartir una tarde de fútbol. Muy bien, perfecto. Linda tarde esa, la que tuvieron en Liga del Parque. Bueno, ustedes normalmente hacemos cuando hacemos la recorrida, esos días son espectaculares y poder disfrutar del fútbol, de los amigos, de la familia, de la buena gente, ¿no? La buena sábado, gente. Sábado comparte en Liga del Parque. Esas reuniones de amigos que se hacen después del partido. El tercer tiempo es mucho más lindo siempre. Totalmente. Y como Gabriel Graziani recién decía, grupo de amigos que se comparten. Yo le voy a proponer algo. El próximo compacto, si hablamos de amigos, Liga Amistad, donde tengo muchísimos amigos. Para almorzar o cenar, Parrilandia, lo más ricos en carnes asadas. Parrilandia, todo para llevar. Está en Antonio Crespo 159, donde está el mate, allí está Parrilandia. Muy bien, Liga Amistad, esa tarde fue un poco nublada, pero de buen fútbol. ¿Y qué partido estamos viendo? Estamos viendo la 25 versus Valdés, es decir, la 25 que tiene 5 puntos y la próxima fecha va a jugar frente a Parry, en tanto que Valdés, que tiene 11 puntos, va a jugar contra Senior. Esto estamos hablando de M30. Sí, señor, los chicos de Senior, mis amigos de la M30. ¿Son más jóvenes? Mucho más jóvenes, aparte corren, a esta altura. Bueno, pero ahora juega la experiencia. Uno trota. Exactamente. Mucho oficio. Eso se aprende. Bueno, la categoría M30, 9 fechas en la zona A. Mañana hay un gran partido, choque de los punteros, que son Alcaraz, que tiene 19 puntos, y el invicto, Agrupación Davín, que también tiene 19. Juegan desde las 14:40 en la cancha número 2, en esa cancha justamente. Sí.
Mientras que el tercero, Peña Boca, con 18, juega ante Alpa en la cancha número 4. Qué lindo partido mañana en M30 entre Alcaraz y Dudamín, que viene invicto. Alcaraz, que puede llegar a dar la vuelta también. Quédate tranquilo, ojo que se le puede llegar un par de resultados. Falta todavía. Exacto, en la zona B, no sé qué equipo. Graciani creo que es. Graciani. Sí, Graciani, que tiene 19 puntos, el único líder. Mañana juega ante Nevitel. En la cancha número 4, desde las 14:40 horas. El escolta, Kikán, que tiene 18 puntos, desde las 14:40, en la cancha del Libanés, se mide ante Terco. La ansiedad que tienen los jugadores de Amistad, porque han pasado muchas fechas y no han tenido actividad. Entonces, están a pleno para mañana, ¿eh? Sí. Pero ojo, a encararlo con tranquilidad, a disfrutar, porque es tan linda la pelota, es tan lindo jugar el fútbol que vale la pena disfrutarlo y sobre todo con amigos. Sí, ¿nos vamos a tu categoría o no? Categoría M40, sí señor, más allá que yo soy un poco más chico. En 7 fechas en la zona, séptima fecha en la zona A, el líder es el invicto Amadeus, con 17 puntos, que este sábado choca ante el nono gringo desde las 14:40 en cancha 6. Mientras que los escoltas, que son mis amigos de los Toritos, que tiene 13 puntos, juega ante Soever. Y la 12, que también tiene 13, desde las 13:30 estará jugando ante Sioni. En la zona B, el líder es Oro Verde, que tiene 14 puntos y mañana juega ante Nevitel desde las 14:40 en cancha número 7. Recordamos que el grupo tiene 3 escoltas, la Estrella, que tiene 13, que juegan ante Blanquiceleste. SAT, que tiene 13 puntos, se va a enfrentar a Parque Mayor. Y Credit Fin, que tiene 13, que choca ante Seniors. Mientras que la zona C de la M40, la agrupación Dubai, tiene 17 puntos, es el único líder. Mañana se mide ante el tercero, San José, que tiene 13 puntos, en la cancha 5, desde las 15:50. Mientras que el escolta LIM, también tengo muchos amigos ahí, que tiene 15 puntos, juega ante Don Bosco en la cancha 7 desde las 5 de la tarde. Vale recordar que tanto Dubai como el MM están invictos en el torneo. En la M50 se desarrolla la fecha número 6. El puntero invicto es Senior, que tiene 16, y mañana va a enfrentar a uno de los escoltas Comunicaciones, que tiene 12 puntos. Muy bien, ahí cerramos la historia, así se dice, la historia de Liga Amistad con un muy buen compacto. Y ahora es el momento, como siempre lo digo, de parar la pelota, de recurrir. No era lo mío de parar la pelota. ¿Cómo? No era lo mío de parar la pelota. Bueno, está bien, pero yo lo vi una vez, un par de partidos jugando muy bien. De parar la pelota, levantar la cabeza y decir qué buen momento para apostarle. Pero antes, una pequeña sugerencia. Leñería Sanero, la más completa de la ciudad. Leña para hogar y parrilla en Yanduay, Yanduay Campana. Briquetas y carbón de primera calidad. Además, discos, parrillas, mecheros, estacas, braseros y chulengos y un amplio surtido en tablas y cuchillos. Leñería Sanero, más de 35 años iniciando los mejores asados. Precios especiales a comercios e instituciones. En Soler y Bucetich está Leñería Sanero. Te atiende Martín en el 4390-537. Muy bien, pasó el segundo bloque de postales. ¿Y cómo estamos en la noche? ¿Venimos bien? No, venimos bien. Muy bien, perfecto. ¿Lo extrañamos a Dante? Sí, señor. Pero lo extrañamos bien al señor Dante Nicolás Leonangeli. Y para que el hombre, nuestro compañero, sí, está cómodo en este momento, disfrutando del programa, con algún refrigerio, tranquilo, porque está tomando antibióticos, lo voy a invitar a compartir lo que nos dejó en su momento Liga Río Paraná, algo que a él le gusta mucho. Nos metemos entonces en el compacto de Liga Río Paraná, Complejo Las Higueras. Así es. ¿Y qué partido de archivo estamos viendo? Estamos viendo a Dream Team versus Belgrano. Un Dream Team que la próxima fecha va a enfrentar a Cabral y Belgrano va a enfrentar a Nexo. Sí, señor. Dream Team versus Belgrano. Este fue un gran partido, me acuerdo. Muy lindo partido. De un muy buen equipo que tiene Belgrano, me contaron. Sí, dicen que tiene un buen equipo. Sí, no he tenido la oportunidad de verlo. Sí, pero me contaba Dante también, que lo ha visto, que
Belgrano tiene un gran plantel, un gran equipo. Bueno, en la quinta fecha de clausura se convoca para este sábado con tres equipos de enorme inicio del campeonato que buscarán el quinto triunfo. En la zona campeonato, Veteranos los mira a todos bien desde arriba porque con dos unidades viene de golear la Tana por 4-0. Y este sábado se medirá con uno de los ascendidos para esta clausura, como es el equipo de Las Piedras. Las Piedras, que va a enfrentar a Veteranos. Hasta ahora la campaña marca también 11 goles a favor y solo 3 en contra. En esta zona campeonato, quien se muestra como el más efectivo es Prestige, que suma 13 goles y está en el quinto lugar de la tabla. Seguimos viendo imágenes de archivo en el complejo Las Higueras. En este caso la historia la están dibujando Nexo y La Ángela. Exactamente, Nexo, que en la próxima fecha va a enfrentar a Belgrano, que lo veíamos anteriormente, y La Ángela va a enfrentar a Paracao. Sí, señor. En cuanto a la zona ascenso de Río Paraná, Evaristo, y estamos de vuelta, son los que conservan la cima con puntaje ideal en 4 fechas, Evaristo buscará otro triunfo midiéndose ante San Jorge, mientras que la agrupación Estamos de Vuelta enfrentará a Deportivo Tigre. Exactamente, estaba viendo La Ángela, que el campeonato pasado no tuvo un gran campeonato, pero este torneo lo arrancó de la mejor manera. Arrancó sí, muy bien este torneo. Sí, señor. Gustaría que en un momento, si usted tiene la posibilidad, sí, le pregunte a los chicos de Estamos de Vuelta a qué se debe el nombre, porque a veces me gusta saber. No, siempre tengo. ¿Cómo nace el nombre? No he preguntado mucho, pero siempre me. Es una inquietud que siempre tengo. La voy a empezar a, sí, voy a, empezar a preguntar. Sí, a mí me gustó. Cuando yo, por ejemplo, me enteré en su momento cómo había nacido la Choli en Liga del Parque, por ejemplo. Sí. Era una historia muy linda. Sí, la contó la historia. Hay equipo, hay gente amiga mía que es hincha, por ejemplo, de Poca Soda. Poca Soda o Falso Asado, dos equipos, un equipo nuevo. Sí. Así que. Así, si puede, si tiene, no tiene problema, si puede salir un poquito al lado de la parrilla y le puede preguntar al chico. Vamos a estar preguntando siempre. Estamos de vuelta. Bueno, se va cerrando ya el bloque de Liga Río Paraná en un día bárbaro. Estas imágenes de archivo con mucho sol, ese complejo tan lindo como es el complejo Las Higueras. Una tarde de sol. Que vamos a tener mañana. Mañana, Diego, remerita, pantalón corto, Gaby, Exactamente. Porque el recorrido es largo, va a ser muy lindo el recorrido. Exactamente, estamos compartiendo imágenes de nuestro camarógrafo, de Augusto Predolini, que siempre está predispuesto para cuando lo llamamos para que vaya a cubrir, él siempre está. Sí, señor. Y ahora, de Liga Río Paraná, en el complejo Las Higueras, vamos despidiendo este compacto. Y como el próximo torneo nos queda un poco lejos. Sí, ¿qué te voy? Hay que hacer un recorrido importante. Y yo diría que me parece que para ir desde el complejo de Las Higueras hasta donde se juega Liga de Veterano, sí, hay que hacer un trayecto, nada mejor que preguntarle a un camionero. Exacto, no, nos vamos caminando. No, caminando no. Entonces para llegar vamos a preguntarle a un camionero. Exactamente. ¿Te parece? A ver qué sugerencia tenemos. El Sindicato de Camioneros de Entre Ríos, de la mano de esta nueva gestión, encabezada por el secretario general Jorge Alberto Ábalos, está apostando fuerte a sus afiliados y dándole un apoyo muy grande al deporte. En diciembre pasado abrió un gimnasio en el cual se desarrollan diferentes actividades para toda la familia, como el boxeo, y quien da clases es el reconocido boxeador entrerriano Wenceslao Mancilla. También se practica taekwondo con el profesor Paulo Robles Guerrero y otras disciplinas deportivas como kickboxing, danza clásica y zumba. Sindicato de Camioneros de Entre Ríos, gestión Jorge Alberto Piri Ábalos, Avenida Ramírez 2883, teléfono 434-5125. Total Aberturas, estilos definidos, seguros y decorativos. Aluminio, madera, chapa, puertas inyectadas con libre mantenimiento. Total Aberturas. Muy bien, en ese lindo complejo, Chapino, Liga de Veteranos, qué lindo complejo, qué gran complejo que tiene el Liga de Veteranos, la verdad, impresionante. Así es, estamos mirando en esta oportunidad la Supermaster Paracao, que tiene 4 puntos, se está enfrentando en estas imágenes que estamos viendo de archivo frente a Cerrito, que tiene 2 puntos, y en la próxima fecha Paracao va a jugar contra San Diego, en tanto que Cerrito va a enfrentar a Bajada Grande, que tiene 6 puntos. Sí, señor, también no hubo jornada el fin de semana, todo por la lluvia, que nos ha castigado y mucho en el mes de agosto, que ha suspendido ya en 2 o 3 ocasiones en los torneos. En ninguna liga tuvimos fútbol. Liga de Veteranos en Maxi,
Ya se jugaron 4 fechas. El líder es Patronato con 7 unidades y mañana juega ante San Cayetano, que tiene 4. Mientras que Maracaná y Santos comparten el segundo lugar con 6 puntos y mañana se enfrentan entre sí los segundos. Maracaná versus Santos. Qué lindo partido mañana en Maxi, en Liga de Veteranos. Muy lindo. Vamos a lo que es, señor. En 2 fechas el puntero es San Diego, que tiene 4 puntos y que mañana juega ante Mutual. Como escolta quedaron Patronato, que tiene 3, que choca ante Camioneros, y Paracao, que también tiene 3, se enfrenta a los Ceibos. Bueno, ojalá que no deje ninguna consecuencia, ¿no? Que Patronato choca justamente ante Camioneros, ¿eh? El Máster se juega la anteúltima fecha del Apertura. Marcelo, Fabián Gómez, Gaby. Mientras sí, estamos viendo Atrás y Atza. Atra, que tiene, no tiene unidades todavía, no ha podido ganar y la próxima fecha va a enfrentar a Universitario, mientras que Atza, que tiene 2 unidades, va a enfrentar a Unidos. Decía que el Máster todavía se juega la Apertura. Marcelo, Fabián Gómez y el flamante campeón Los Aromos, que tiene 33 puntos, se enfrenta a los Ceibos, mientras que el escolta Tiro Federal intentará revertir la mala racha cuando mañana juegue ante Alegría. Tiro Federal, que el otro día en la final importante perdió 7-0, ¿no? Contra justamente Los Aromos, que es el líder. Así es. En Supermaster se jugaron 2 fechas. Los punteros son San Diego y Paracao, con 4 unidades. Estos equipos mañana se roban la atención, ya sé que se enfrentan entre sí en la cancha 10 a partir de las 13:30. En tanto que en Super Maxi se va a jugar la fecha número 4. Hay 2 líderes con puntaje ideal. 4 jugados, 4 ganados. Cultural, que tiene 8 puntos, que mañana juega ante Los Amigos. Y Paraná, que también tiene 8 unidades, va a enfrentar a Alegría. Mientras las imágenes nos entregan lo que dejó el partido en categoría seniors entre Oro Verde y los Ceibos, Gaby. Así es, Oro Verde, que tiene 1 unidad y la próxima fecha va a enfrentar a Seguí. Y los Ceibos, que tienen 2 unidades, va a enfrentar a Paracao. Sí, señor. Ahí estamos viendo las imágenes de archivo. Mañana vamos a tener imágenes frescas en el lindo complejo Chapino, donde se juega Liga de Veteranos, donde va a ser seguramente la tarde bárbara. El reencuentro de muchos, ¿no? Que muchos disfrutan y muchísimo, ¿no? Esto de encontrarse con sus amigos a jugar al fútbol, ¿no? Sí, mientras vamos ya despidiendo lo que nos entrega Liga de Veteranos del Complejo Chapino. Lo que hablábamos, que siempre que van muchas familias a compartir lo que sí, es la señor. Tarde, miran el partido, van a mirar el partido con la excusa de quedarse, sí, compartir unos mates. Exacto, también. Unos mates, los bizcochos y bueno, después siguen con un asadito, con una que sí, otra cosa. Sí, señor, exactamente, usted lo decía. Bueno, a esta hora de la noche viene todo bien, viene todo sobre ruedas. Y le voy a proponer algo. Se viene un compacto espectacular de goles. ¿Más goles? Sí. Pero como viene todo sobre rueda, sí, le voy a dar, antes de los goles, una pequeña sugerencia. Todas las marcas en neumáticos y llantas están en DJL Neumáticos. Además, financiación con todas las tarjetas y un servicio de excelencia en todo lo que tiene que ver con freno, suspensión, amortiguación. Ahora también, cambio de filtro y aceite. Tren delantero, revisación sin cargo. DJL Neumáticos está en Avenida Sani 1044 entre Almafuerte y Provincias Unidas. We'll be right back.
Bueno, ahí pasaba entonces el último bloque de postales y esto va llegando a su final. Y voy a preguntar, ¿cuál fue el partido más difícil de su vida? Y no sé, creo que este es uno de los partidos más difíciles. ¿Te parece que acá, este, no? ¿Cómo la remamos, eh? Lo extrañamos a ya lo vamos a tener, ¿eh? Ya lo vamos a tener. Abrazo grande al cabezón, lo extrañamos. Bueno, que hoy, está en la vecina localidad está. Sí, señor. Está. Hoy tratamos de brindarle lo mejor. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que les hayan pasado bien, que hayan compartido un lindo momento como nosotros nos pasamos. Mañana es un día hermoso. Ojalá no cambie el clima de repente y puedan todos volver a disfrutar lo que yo denomino la pasión amateur más linda del mundo. Esto de jugar a la pelota, encontrarse con los amigos, compartir con la familia. Así que a divertirse, a pasarla bien, porque mañana va a ser un día hermoso. Y mañana van a estar las cámaras de pasión recorriendo todos los torneos. Así que si estás ahí, saludá, mostrate, hacé alguna jugadita. Porque siempre en pasión te vas a ver, Gaby, ¿o no? Así es, así. Mañana vamos a estar con todas las cámaras en todos los torneos compartiendo. Y bueno, saludarlos y agradecerles a todos los protagonistas, que son los que van a estar, señor, mañana disputando un partido de fútbol, disfrutando de un asado y bueno, pasándola entre amigos, entre familia, que es lo más lindo que hay. Muy bien, con las palabras del Gaby, nada más para decir. Gracias por estar ahí, gracias por seguir con Pasión Fútbol Amateur y estar en el 11 TV. Abrazo grande, nos encontramos dentro de una semana.